Hola, ¿qué tal gente? En este video les voy a dejar la noticia del fútbol más importante del día de hoy, así que empecemos de inmediato. ¿Se queda en Colo Colo o vuelve a Perú? Esto dijo Gabriel Costa sobre su futuro. A pesar de que durante gran parte de la temporada fue muy resistido por los hinchas, Gabriel Costa terminó siendo determinante para que Colo Colo levante el título del Campeonato Nacional de Chile. Sin embargo, tras la culminación de la temporada, aún no hay un panorama claro sobre su renovación para el 2023. El delantero uruguayo nacionalizado peruano disputó 24 partidos en el torneo chileno, 23 como titular, en los cuales marcó 10 goles y sirvió 4 asistencias. Pese a las críticas, nunca perdió el respaldo del técnico Gustavo Quinteros, quien lo ubicó como segundo delantero o extremo por izquierda. Tras el reciente partido amistoso ante River Plate disputado en Viña del Mar, donde Colo Colo terminó cayendo por 4-3, Costa fue consultado por los medios de comunicación sobre su continuidad en el elenco mapochino. Sin dejar espacio para la especulación, Gabi fue claro en reconocer que hasta el momento nadie de la directiva se ha acercado a él para hablar sobre el tema. Todavía no hay nada en concreto, así que hay que esperar, dijo el atacante en una escueta respuesta. En otro momento, cuando le consultaron si había recibido alguna propuesta de algún club de Lima, Costa respondió con un rotundo tampoco. Pedro Valese, previo al amistoso ante Paraguay. Empezamos nuevo proceso con la ilusión de siempre. Este miércoles 16 de noviembre, la selección peruana tendrá su penúltima prueba de este 2022 ante Paraguay, en el partido amistoso internacional que se jugará en el Estadio Monumental desde las 8 de la noche. Luego de varias semanas de entrenamiento, la blanquirroja volverá al ruedo y esta vez con el plus del apoyo del público peruano. En un video publicado en las redes sociales oficiales de la selección peruana, Pedro Valese, capitán y referente del equipo dirigido por Juan Reynoso, se dirigió a la hinchada para pedirle su aliento y que acudan al recinto ubicado en el distrito de Ate. Será el último partido de la bicolor en casa este año y sería genial contar con el apoyo de los incondicionales. Empezamos un nuevo proceso con la misma ilusión de siempre. Te esperamos en el estadio este miércoles. Fue breve mensaje del también portero del Orlando City, quien seguramente se parará bajo los tres palos ante el elenco guaraní. Bien, hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy. Nos vemos en una próxima edición.